propuse una renovación de nada. Lo que quise contarme, la primera novela sobre todo fue un intento de aclararme por qué de niño yo solamente respiraba dentro del cine. Y afuera, si no estaba con un escudo, no me sentía bien, ¿no? Manuel Puig fue una de las figuras principales y más controvertidas de la narrativa nacional. Transgresor, devoto del cruce entre lo popular y lo culto, amante del cine y un apasionado de la literatura. Siempre todo lo visual es importante. Y el cine, desde chico que iba, ¿no? Tiene evidentemente una importancia muy, muy fuerte, ¿no? Es algo que está muy metido en su literatura o su literatura en el cine. Me dice, vení, quiero que veas esto. Y nos vimos, yo caminé con un zombie. Cosa que a mí me extrañó. Entonces fue una visión muy loca de algo que yo no hubiese visto, ¿no? Claro, después con el estudio un poco de toda la obra de Manuel encontré, ¿no?, razones más profundas de su gusto de esa película. Sobre la manera de escribir, pues fue como organizándose con una especie de fórmula, de manera, que era lo siguiente. Primero se hacía preguntas. Él en ese momento hacía una investigación que podía incluir copiar canciones. Acá volvió una noche, no la esperaba, ¿no? Copiar canciones. O a veces investigar en libros también. Él trabaja sobre el cine, sobre la fotonovela, sobre el cómic, sobre ese tipo de, sobre las revistas, ese tipo de objetos que se constituyen, digamos, como elementos en la cultura que hasta ese momento no tenían ningún valor, ningún prestigio. Representa una fusión muy peculiar entre lo que sería el arte popular, que se considera es por ser popular plebeyo, como que si ese arte no tuviera discurso. Puig es un artista pop si lo pensamos desde esa perspectiva, de construir objetos que no son realistas, pero que al mismo tiempo son críticos de la realidad. Pero la impresión que yo tengo es que lo esencial de su literatura, lo más poderoso, por ser lo que más conmueve, es extraño al pop y tiene que ver con algo eminentemente sentimental. A mí me parece que el pop deja poco lugar a lo sentimental. En todo caso, lo veo yo casi como una reacción al acecho de lo sentimental, ¿no?, que siempre está amenazando en convertirse en sentimentalismo. En cambio, en Puig hay una inmersión en el sentimentalismo, para ver qué pasa con eso. Uno podría decir que en realidad todas sus novelas están sostenidas sobre la idea de, si tienen una música, son la del tango y el bolero, la del tango abolerado. Estas son las canciones que Manuel escuchaba, pero reiteradamente, de Elvira Ríos. En la eterna noche,
de mi desconsuelo. Tú has sido la estrella que alumbró mi cielo. Hijo de una madre platense, farmacéutica, María Elena de Ledone de Puig, Male, y fue a Villegas a trabajar primero a una farmacia, como hacerse cargo de la parte profesional, y empezó a trabajar también en el hospital de General Villegas. Bueno, ahí se casa y conoce a Baldomero Puig. La entrañable relación de Manuel con su madre lo marcó desde muy pequeño. El lenguaje, los afectos, la manera de expresar los sentimientos y hasta la forma de chismosear de las vecinas fueron forjando el universo particular del cual se nutriría la futura literatura de Puig. Eran dos personas que muy fuerte y que comulgaban en muchas cosas, ¿no? Entonces tenían muchos temas y muchas vueltas y muchos conocimientos en común, o sea que siempre estaban en alguna conversación linda, ¿no? La influencia de las experiencias infantiles de Puig en Villegas y de las experiencias familiares de él en Villegas son decisivas, sobre todo para el comienzo de su literatura. Este lugar es la casa donde vivió Manuel hasta los 3 años, más o menos. Era, Male la nombraba siempre como la casa al lado de la usina, y fue una casa que le prestaron porque era en el periodo de mayor crisis económica familiar, la gran sequía de los años 30. Para mí es Coco, por siempre fue Coco. Ahora todavía me hablan y les digo Coco. Cuando me dicen Manuel, me pierdo. Coco era un muy buen alumno, era el mejor alumno del colegio, en el primario. Coco era un chico que además estudiaba piano y además estudiaba inglés y además iba al cine. Y jugaba mucho a contar historias. De chico, se hacían a veces en el campo unos asados y terminaban ya después de unas copas con relatos. Alguien... había dentro de esos que nosotros llamamos paisanos, gente del campo, alguno sí que se especializaba en relatos verbales, ¿no? Que contaba historias sobre todo de fantasmas, ¿no? Entonces, estos jamás habían ido al cine. Y cómo dosificaban la intriga, la gente se quedaba escuchándolos hasta las 2 de la mañana, al aire libre. Puig prestó mucha atención a ese tipo de manejo oral del lenguaje que estaba cargado de una energía y completamente inusitada y sobre el cual había una especie de desprestigio total y no se lo había pensado desde la perspectiva de... ¿De qué consta exactamente esa energía verbal? Otro gran condimento de la vida de Manuel Puig en su infancia fue el cine. Frente a la pantalla se fue creando esa otra realidad del escritor. A Puig, entre otras cosas, le interesa contar qué pasa con alguien que ha crecido fascinado por el cine, que quiere vivir una vida como las del cine. Pero es muy interesante la anécdota de cómo la primera vez que entra
al cine porque no entra con la mamá, sino con el papá. Es decir, lo llevan al cine a ver La novia de Frankenstein, bastante impresionante para un niño de 5 años como tenía Manuel. Entonces, el papá, para que no se asuste, porque la familia había ido al cine, lo lleva a donde están proyectando la película. Entonces, la primera película que ve Manuel la ve desde la cabina de proyección. Y esto me parece que ya es un signo en donde puede el niño, Manuel Puigo, Coco, como le decían en el pueblo, puede entrar en la fantasía, pero a la vez nunca va a olvidar que hay un artificio. Su gran pasión, que era acompañar a la madre al cine, acá, al cine español. En aquel momento funcionaba como Cine Teatro Español y venían 3 o 4 veces por semana, salvo los días que daban películas argentinas. Si no, trabajaba Meche Ortiz, que era también como su actriz argentina favorita, porque además no parecía argentina. Él era fanático del cine y de los artistas. Y los dos, a mí me gustaba Carol Lombard y me gustaba Clark Gable. Y resulta que él también. Y entonces se compraban muchas revistas esas de cine. Y entonces recortábamos. Nos sentábamos los dos sin hacer ruido, porque si no nos retaban, y nos quedábamos tranquilos. La única realidad para él maravillosa era esta, que le ofrecía el cine. Y con estas divas y estas mujeres que se veían tan bien y que lucían tan bien, ¿no? La mamá y Coco entraban por el pasillito de la manito y se sentaban al lado nuestro. Y quietito él miraba la película. La pasión por el cine va unida en Manuel Puig a la pasión por la lectura. Los primeros deslumbramientos, ¿no?, así de lector, fueron allá por los 14, 15 años, ¿no? Muy seguidos uno de otro, leí dos cosas absolutamente opuestas. Gide, que era la mesura, la economía, ¿eh? Y dije, ay, que este es el que me gusta. Enseguida, Faulkner, Las palmeras salvajes. La desmesura, la extravagancia. Sí, esto es la verdad. Entre esas dos, ahí, entre uno y otro, fueron mis gustos durante todos esos años. En 1946, Manuel Puig terminó la escuela primaria. General Villegas no contaba en ese entonces con secundaria. Y el joven Puig, con apenas 14 años, tuvo que abandonar su pueblo para continuar con los estudios. Manuel empieza el colegio acá en Buenos Aires y ya se arma una distancia, ¿no? Que es lo que de alguna manera va a marcar nuestra relación, que son sus viajes y los reencuentros. Terminado el secundario, Manuel Puig se inscribió en dos carreras. Estudia un año filosofía y llega a estudiar un año y medio o 2 años arquitectura, porque tenía mucha inclinación por el dibujo. Pero se escapaba de la facultad para meterse a los estudios de cine. Él quería ser asistente de dirección porque su sueño era ser director. Y había comenzado a colaborar en el set con Daniel Tiner, pero el sindicato no le permitió, porque no estaba inscrito, pero el sindicato no tenía. Por lo tanto, bueno, decidió tomar una beca que daba la Dante Alighieri, por el mejor promedio de la carrera de lengua y literatura italiana, y partió a la Meca del realismo, partió a Rossellini, a De Sica, que es lo que él
admiraba profundamente, ¿no? Italia fue el punto de partida. Desde allí, Manuel Puig recorrió Europa. Para ganarse la vida dio clases de idioma. Pero cuando el dinero no alcanzaba, también lavó copas. En sus ratos libres, comenzó a escribir guiones de cine para poder entrar en ese mundo que lo fascinaba. Mi pregunta era cómo podía acceder, ¿no?, a la dirección. Y él me explicó claramente, fue muy claro, ¿no?, muy concreto. Me dijo, mira, tengo la posibilidad de llegar por cámara. No es mi onda. Puedo llegar por ayudantía, lo estoy haciendo, pero anda a saber. Y puedo llegar por guiones. Y ahí puede ser. Entonces yo estoy intentando por los dos lados. El guión es el primer paso dentro de la elaboración de un film. Entonces, todos los que vienen después, el que hace el casting, el que hace la música, el que la fotografía, todos tienen tiempo de cambiártela. Es eso. Es en el año 60 que regresa a Argentina, participa como asistente de dirección en dos películas, que son dos coproducciones, Ítalo-Argentina, y intenta que se filme, pero fracasa. Regresa a Roma por un tiempo a ver nuevamente si podía entrar en el mundo del cine y empieza a trabajar en un guión sobre Villegas. La entrada después de la literatura es involuntaria, es decir, él está queriendo hacer una especie de ejercicio previo para poder escribir un guión que sería su primer guión en castellano y su primer guión con temas autobiográficos. El ejercicio que quiere realizar es hacer unas descripciones de los que van a ser los personajes del guión y comprueba que no puede hacerlo, es decir, que le falta un lenguaje directo como el que haría falta para hacer una simple descripción. Y entonces, involuntariamente, y yo diría, no sé si gracias a esa carencia, pero esa carencia tiene mucho que ver, da el salto a la literatura. Y lo que en un principio iba a ser un guión cinematográfico se transformó en su primera novela. La traición de Rita Hayworth. La novela tiene una estructura que cierra completamente y si uno relee las novelas de Puig se da cuenta de que en las primeras escenas ya está decidida el destino de los personajes. Cuando recién llegué al bajar del tren fue una impresión muy fea, porque no hay casas de altos y parece todo muy chato. Es una zona de mucha sequía, así que no se ven muchos árboles. En la estación hay unos cuantos coches con caballos en vez de taxis. De 2 cuadras y media está el centro del pueblo. Hay unos pocos árboles que se ve que crecen a duras penas, pero lo que no se ve es césped por ninguna parte. Mita plantó pastito inglés ya 2 veces, calculando especialmente el mes de abril, y sin embargo no le creció. La novela cuenta la historia de una familia de clase media que vive en un pueblo de La Pampa en los años 40. El paisaje de La Pampa, que en realidad es la ausencia de todo paisaje, resulta una pantalla en blanco donde cada uno proyecta la fantasía que quiere. Ahí, un chico que no puede aceptar la realidad por sentirla hostil, cambia los términos y toma como realidad a la ficción, ya sea la ficción del cine o la que le dicta su propia imaginación. Con La Traición sí fue una cosa muy, muy, muy puntual, primero porque se trataba de poner la familia. Él habló mucho con papá, con mamá. Yo trajo todos los capítulos que tenía hecho en uno de sus viajes, por supuesto a leer. Y se la muestra también a algunos amigos. Y ve que en Buenos Aires lo que recibe en ese momento es un silencio. Entonces, bueno, vuelve, sigue para Nueva York. Finalmente, La Traición de Rita Hayworth se editó en 1968.
Por entonces, Puig ya había decidido abandonar los guiones y seguir con una nueva novela que volvía otra vez a sus orígenes. El resultado fue Boquitas Pintadas. Ese título, Boquitas Pintadas, está sacado de una canción de Gardel, la que dice, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, para que de muñecas del olvido y del placer. Boquitas Pintadas es la novela que Manuel Puig escribe en el escritorio, en este escritorio, que estamos ahora reunidas, en la casa de su familia, y que piensa publicar por entregas, pero no es aceptada por entregas, y es una novela que le da la consagración de crítica y de público. Es una novela claramente pop, es decir, es una novela que mezcla cultura alta y cultura popular, que hace un reciclaje, digamos, muy, muy espectacular de formas de la cultura popular. Y en la época en que la novela aparece, el pop ya es una estética bastante consolidada, incluso dominante también dentro de la clase media. Padre, tengo muchos pecados que confesar. Yo vivía con mi familia en un pueblo de la provincia. Y de noche entraba a mi habitación un hombre que trabajaba en la comisaría. No, no, padre, no. No estaba enamorada de él. Ayúdeme, padre. No sé por qué lo hacía. Sí, padre, soy débil y pido perdón. Y una noche de calor que dejé la ventana abierta, lo vi que me miraba desde el jardín. Se había metido en mi casa. Es imposible para un villeguense no buscar los referentes reales y datos reales. Así que la gente hizo sus lecturas acá y armó los personajes y reconoció. Y se enojó mucho porque no pudo leerlo nunca como una ficción. Yo nunca los entendí. No sé si la consideraron como acaso todos puritanos por afuera, ¿no? Son muy puritanos, pero después por dentro, ¿viste? Por ello son otra cosa. Puig fue uno de los pocos escritores argentinos en la década del 60 que escribió de un modo desprejuiciado y escribió para reírse justamente del prejuicio. Y escribió para reírse del prejuicio de una cultura que él consideraba sí y que sin duda era pacata. La gente sintió que Puig ensuciaba a la gente cuando contaba estas cosas que no debían contarse, ¿no? Y las personas que trataba y las cosas que él comentaba eran verdad. Pero eso es lo que le dolió a más de uno cuando dijo verdades que no les gustaba que las dijeran. Y la gente se sintió ofendida. El enojo en General Villegas impidió que la película Boquitas Pintadas se estrenara en el cine del pueblo. Sin embargo, muchos vecinos buscaron la forma de verla. Y la gente igual tenía curiosidad por saber qué se mostraba, qué se veía, qué había en esta película. Así que lo que cuentan es que iban los pueblos vecinos, ¿no? A Piedrita, San Aguino, a ver la película. Así que había casi caravanas de autos a verla igual. Conocí a Manuel en México, así fue nuestro encuentro, porque estrenaban Boquitas Pintadas y él me invitó. Y vimos la película juntos, en un enorme cine lleno de gente, era dentro de un festival de cine que se hacía en la Ciudad de México. Recuerdo que en una parte él me dijo que a él no le gustaba la versión, pero no digas nada, no es esto, pero bueno, él estaba. Creo que no siempre estuvo satisfecho con el modo en que su obra literaria se trasladaba al cine. Con
sus dos primeras novelas, obtuvo el reconocimiento como escritor, pero seguiría escribiendo hasta ser éxito en Hollywood. Yo no soy de los que empezaron desde siempre, ¿no? No, empecé a escribir novelas a los 29 años. A partir de entonces, yo, y a fuerza de releer mis manuscritos y revisarlos, leo todo como si fuera un manuscrito mío. Yo leo Proust con un lápiz en la mano y lo corrijo. Digo, esto está muy largo. Entonces, yo no gozo más con la lectura de ficción. Perdí ese placer, es el precio de haber querido escribir. Nacido en General Villegas, donde conoció el cine y la literatura universal, Manuel Puig fue tejiendo las redes de su propio arte. Con dos novelas publicadas, La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas, el escritor, elogiado en el mundo entero, generaba controversias en la Argentina. Cuando Puig tiene ese éxito tan tremendo con Boquitas y tan repentino con Boquitas y con La traición, escribe Buenos Aires Affair, que es todo lo contrario. Es decir, Boquitas pintadas es una novela muy amable, que uno la lee y es, querés ver lo que pasa a la otra página y es fascinante. Pero en lugar de encender el mimeógrafo y escribir 7 Boquitas pintadas más, que podía haberlo hecho, escribe de Buenos Aires Affair. De Buenos Aires Affair es una novela terrible. Esta es una historia terrible, es un policial, un thriller lleno de violencia. Es una novela que si hubiera que filmarla sería Tarantino el más apropiado. Es una novela difícil de leer porque tiene una página en donde relata una mujer masturbándose. O sea, Gladys se masturba a lo largo de una página de Buenos Aires Affair. Eso hoy, en el 2007, es muy difícil de leer. En 1973, hace 34 años, era un poco más difícil. La escritura y la publicación de Buenos Aires Affair significa una suerte de momento de inflexión en la literatura de Puig, ¿no? De Buenos Aires Affair es, creo yo, la novela más autorreflexiva de Puig. Esta novela, a diferencia de las dos anteriores, que son historias de pueblo chico, se desarrolla en Buenos Aires. Es la historia de un crimen oculto durante años que finalmente se descubre y se paga. Ante el criminal se encuentra la protagonista en la misma situación que ha visto presentarse en tantas películas. La novela cuenta todo el dolor de pasar de espectadora a protagonista. Por eso su historia tiene título de película policial hollywoodense. Gladys aspiró el aire fresco y sintió un alivio instantáneo. Caminó hasta la esquina para dar la vuelta a la manzana. La detuvo una mano fuerte que le tapó la boca. Gladys solo veía el brazo que, enfundado en una manga de cuero negro, la retenía brutalmente por la cintura. Su tercera novela, De Buenos Aires Affair, fue publicada en la Argentina a fines de 1973. Casi de inmediato a su edición, el 8 de enero de 1974, fue prohibida por el gobierno de Juan Domingo Perón. Poco después, comenzarían las amenazas de la AAA. En esa época, Margaride, que era el jefe de la Federal en esa época,
comanda una razzia por librerías en donde sacan esa novela. De golpe llamaba el teléfono, suponte que fuera este, ¿no? Entonces levanto el teléfono y ahí me encontré al señor. O sea, un señor de voz gruesa y poco amable que le prevenía de que lo iban a hacer boleta, bla, 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 que eran las amenazas famosas de los muchachos de la AAA, ¿no? Lo que decide, pues, no regresar, se queda en México. Se queda en México y tenía ahí ya, con el primer borrador del Beso a la Mujer Araña. En realidad, esa relación mía con Manuel se afianza en México, aun cuando él no viviera temporadas demasiado largas, pero eran el business, como decía él, sus business lo llevaban porque había ahí un editor, que era Fernando Valdés, que le publicaba en ese momento, era el representante de Seix Barral, y entonces iba muchísimo a México. Vivió bastante tiempo en México y ahí nos veíamos muy seguido, compartimos comidas, salidas, conversaciones, bailes. Manuel era una persona muy sana, se cuidaba muchísimo. Había una alberca, él era identificado con lo que era el nadar en el cine. Entonces, Esther Williams. Y en un momento dado, empezó a hacer un pequeño show y dijo, ¿querés que te haga Esther Williams? Entonces, bueno, se salió, apareció como si fuera, yo evoqué a Esther Williams y él nadó. Y después me dijo, ¿querés que te haga Travolta? Entonces yo le dije sí. Entonces hizo Travolta. Realmente era un actor, ¿no? El Beso a la Mujer Araña, pues, lo reescribe en México. Entre las transformaciones que hay en las reescrituras están, primero, había una crítica mucho más fuerte a la izquierda y había una crítica puntual a Cuba en los manuscritos. Cuando es amenazado y se tiene que ir al exilio y ve que lo que viene es una derechización feroz, que va a desembocar después en el golpe de Estado, suaviza todas las discusiones con la izquierda y por supuesto que elimina todas las alusiones a Cuba porque no quiere quedar del lado, digamos, de los gusanos, es así. Era un tipo de escritor que escribía y corregía muchísimo. Si uno mira sus manuscritos se da cuenta de que hay versiones y versiones y versiones de sus textos. Eso que parece el lenguaje oral, en realidad está completamente elaborado, sobre todo si pensamos que en realidad Puig era un hombre que desde el momento en que empezó a ser novelista ya hacía muchos años que no vivía en Argentina. Después de haber vivido más de un año en México, Manuel Puig se radicó en Nueva York. En 1975 había terminado de escribir El Beso de la Mujer Araña, su cuarta novela. Lo que aparece en El Beso de la Mujer Araña es dos personas encerradas conversando. Y esa es la situación puigiana por excelencia, ¿no? ¿Qué pasa entre dos personas que conversan? ¿Cómo a través de la conversación se van haciendo y deshaciendo? Van actuando uno sobre otro y cada cual sobre sí mismo. Es decir, bueno, el mundo extraordinario que pasa por la conversación, ¿no? El Beso de la Mujer Araña no iba a ser todo diálogo. Estaba previsto
que iba a utilizar otros recursos literarios, pero no pude hacer callar a esos dos personajes. Estaba así previsto el primer capítulo de diálogo, y el segundo ya era otra cosa, y no. Me pareció que ellos contaban la historia mucho mejor que otro narrador en el que yo me infiltrase. Hay algo muy, muy notable en Puig, en casi toda su literatura, que es la ausencia de un narrador que funcione como mediador, ¿no? Entre las historias que se presentan en las novelas y el lector. Esas historias aparecen por sí mismas y aparecen del mejor modo posible, que es a través de voces que las cuentan. Tenemos un guerrillero de leer hablando con una marica de barrio. Esto es el beso de la mujer del año. Lo que más interesa es la relación del guerrillero con el homosexual, de dos tipos que no tienen absolutamente nada que ver, y después uno y el otro dan la vida por el otro, uno da la vida por el otro. La marica le cuenta películas a Valentín y le salva la vida, y de alguna manera le salva la vida, entre otras cosas le salva la vida contándole películas, porque le enseña que la fantasía no es algo que los va a destruir, digamos, le enseña que la lucha por una humanidad mejor es también la lucha por el respeto por el otro. ¿Y qué tiene de malo ser blando como una mujer? ¿Por qué un hombre o lo que sea, un perro, un puto, no puede ser sensible si se le antoja? No sé, pero al hombre ese exceso le puede estorbar. ¿Para qué? ¿Para torturar? No, para acabar con los torturadores. Pero si todos los hombres fueran como mujeres, no habría torturadores. ¿Y vos qué harías sin hombres? Tenés razón. Son unos brutos, pero me gustan. Esa idea de la construcción del personaje a partir de diálogos hizo que muchos... lo que generó es esa idea en los lectores de que los lectores pueden sentir una relación empática con respecto a los personajes, puesto que no aparece el juicio evaluador constante del narrador. Durante la dictadura militar en la Argentina, el beso de la mujer araña estuvo prohibida. Luego de 7 años y con el inminente retorno de la democracia, el beso de la mujer araña se transformó en obra de teatro. Yo me basé mucho en la novela y lo que menos quería hacer era la caricatura homosexual. Me parece ya demasiado hecha, la mariconada y todo eso como personaje. Este tenía algo, pero era un tipo en una situación. Entonces ahí hay, digamos, una de las grandes parejas de la literatura universal, Molina y Valentín. Una pareja que para la versión cinematográfica de El beso de la mujer araña, que dirigiría Héctor Babenco, primero tuvo como protagonista Burt Lancaster y Raúl Juliá. Cuando está todo casi listo, Burt Lancaster se enferma. Tiene una operación a corazón abierto, sale del proyecto. Entonces, Julia dice, ¿qué pasa? Bueno, se acabó todo, ¿no? Y no tenemos estrella. Había que buscar, y rápido, un reemplazante para Burt Lancaster. Y se pensó en William Hart. Luis Molina. Valentina Regan. I'll never see her again. Don't say that. I don't deserve to die in this cell. I only confessed some code names they already knew. I can't stand being a martyr. It infuriates me. I don't want to be a martyr. En 1978, antes de que El beso de la mujer araña se convirtiera en una película de Hollywood, Manuel Puig terminó de escribir su quinta novela, Pubis Angelical. 4 años más tarde, el director Raúl de la Torre comenzaría a filmarla. Trabajar con Manuel no era fácil, es decir, tenía ideas muy fijas. Además, estudió cine en Italia, tenía una formación cinematográfica y conceptual también sobre el cine, que era, en ese momento, diametralmente opuesta a la mía. A Puig realmente la película no le gustó, es decir...
No me afligió mucho porque siempre sabía que teníamos dificultades, pero después me tranquilizó más porque no le gustaba ninguna de las cosas que hacían con la obra de él, ¿no? Gracias. No sé qué hubiera hecho si tal sensación continuara un minuto más. La había visto en México y había dicho, no, esto, horror. Tus pesadillas no encierran un anuncio funesto. Nada te pasará mientras estemos juntos. De Nueva York se mudó a Río de Janeiro. Era 1980. Hoy compró dos departamentos, uno para su madre y otro para él. Y se llevó el inicio de una nueva novela. Maldición eterna a quien lea estas páginas. En la primera mitad de los 80, Puig terminó los guiones cinematográficos de una novela de José Donoso, El lugar sin límites, y de un cuento de Silvina Ocampo, El impostor. También escribió dos obras de teatro, Bajo un manto de estrellas y Triste golondrina macho, y las novelas Maldición eterna a quien lea estas páginas y Sangre de amor correspondido. En 1986 terminó de escribir lo que sería su última novela, Cae la noche tropical. Puig cierra de una manera genial toda su producción. Por eso digo, una novela que no estaba planeada para ser la última, pero que le da una perfección a la obra novelística de Puig, refiriéndome solo a las novelas. Porque vuelve a la sencillez, vuelve a sus recuerdos, vuelve a las voces, vuelve a la voz de su madre, de su tía. Al mismo tiempo, sobre ese horizonte de parentesco, de semejanza, aparece para mí una novedad radical en la última novela, ¿no? Que tiene que ver justamente con que por primera vez la madre aparezca narrada desde su propio punto de vista. Cae la noche tropical es una novela de... Es una novela, digo, desde el título, es una novela de final, como si hubiera sido... calculado por él, es una última novela, de hecho, y al mismo tiempo cuenta una historia final, cuenta una historia en el fin, como si Puig hubiera entendido que en realidad toda su obra llegaba al final de un ciclo. Yo nunca había estado cerca de gente de más de 80 años. Mi mamá de pronto cumplió 80 años, que no me oiga, Y me interesó mucho esa edad porque vi que no era aquella calma, aquella pasividad de que yo tenía idea, no, que era una épica diaria, ¿eh? Cada día inventarse una razón de vivir y una pantalla para no mirar, ¿eh? Ese, el futuro inmediato que solo le anuncia, ¿eh? un final. A mí me gusta decir que hay un lugar común dentro de la literatura de Puig, que es la conversación entre mujeres a solas, ¿no? Hay varios capítulos en distintas novelas donde Puig narra qué pasa entre dos mujeres charlando a solas. Siempre es interesantísimo, siempre es muy intenso, siempre hay mucho en juego ahí. Luego de la muerte de su padre, Manuel Puig decidió volver a vivir por primera vez desde su infancia junto a su mamá. El destino fue Cuernavaca, México, en 1989. Fui a verlo a él y a mamá que estaban allá. Y me parecía un comienzo muy lindo de algo. Pues estaba muy bien ubicado, una casa muy linda. Yo sentía que se abría otro Manuel, otras posibilidades. Un Manuel en otro nivel, ¿no? Tuvo un ataque de vesícula de emergencia y se operó en una clínica de Cuernavaca. Ahí hubo seguramente un problema de una infección generalizada, porque él salió de la operación y se estaba recuperando, pero tenía dolores. Fue algo tremendo. Y bueno, viajé en la mañana de ese día.
llegué a lo, en cuanto pude a los apurones. Y me encontré con esta realidad, ¿no? Decía Manuel, que no estaba, ¿no? Manuel Puig murió el 22 de julio de 1990. Yo siempre he comparado ese, el ataúd en donde estaba Manuel, con un cofre. Es decir, él, o sea, toda una tapa abierta y estaba cubierto todo así, cubierto de flores del propio jardín. Y había un sector así donde estaban expuestos todos sus libros. Ya estaba armada esa escena cuando yo llegué por sus amigos. Como ocurrió con muchos otros argentinos, Manuel Puig fue reconocido primero en el extranjero, mientras que en su país se lo cuestionaba. Incorporó en sus novelas el habla de su pueblo y dejó títulos clave para la historia de las letras. Él estuvo excluido del boom de la literatura, pero tuvo su propio boom, muy singular. Sus novelas a mí me parecen cargadas de un realismo maravilloso, porque no es fácil escribir aparentemente sin que pase nada, ¿no? Y pasaba de todo. La humanidad estaba en esos seres humanos que él, generalmente femeninos, que él, sobre los que él escribió, ¿no? De tus ojos y las manos sin destino. Elvira Ríos es una cantante mexicana. Yo lo único que sé es que nació por los 1915. En esa época de los 40 es el, en el momento de su mayor auge. Este fue el adiós que te grite al partir. Yo creo que sí tiene que ver con el lenguaje de Manuel. Si miro otros ojos, si ves otras bocas, si aspiro un perfume, me acuerdo de ti. Te llevo muy dentro. Esta es mi canción para Manuel, justo, ¿no? Dentro de mí. Te llevo en el alma, muy cerca de mí. De noche y de día, como melodía, te llevo en el alma. Acuerdo de ti.